Rocío Carrasco, 46 años, ya llevaba largos años alejada de su familia más mediática, prácticamente desde que Rocío Jurado falleció que todo se rompió entre ellos. Pero las cosas se complicaron aún más cuando ella decidió salir a exponer un sinfín de detalles sobre su versión de la historia a través de una docuserie de Telecinco. Allí no solo despotricaba contra los mayores de su familia, sino que también involucraba a sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, que eran solo unos niños cuando su madre falleció. Por supuesto que todas las declaraciones de Rocío Carrasco sobre lo que pasó después del fallecimiento de Rocío Jurado no han pasado desapercibidas para nadie, y ha conseguido tanto aliados como detractores en su historia. Estos últimos se han ido multiplicando conforme pasó el tiempo. Pero hay quienes aún se mantienen fieles a su lado, la mayoría porque la conocen y han logrado tener un contacto muy cercano con ella. Buenos ejemplos de esto podrían ser Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez, Paloma García Pelayo y por supuesto Alba Carrillo. De hecho, esta última siempre ha elogiado públicamente todo lo que la hija de la más grande ha hecho por ella, destacando también la figura de Fidel Albiac en esto. Alba Carrillo indicó que ambos la ayudaron en el momento más difícil de su vida, cuando pasaba por una fuerte depresión, pero aún así confiaron en su trabajo. Ahora la colaboradora se encuentra ante una semana un poco complicada. Después de disfrutar de unos días muy felices en Marruecos, su hijo tenía que ser ingresado en el hospital, aunque no daba demasiados detalles al respecto. El hijo de Alba Carrillo ha tenido que pasar unos días ingresado en el hospital. Ella ha querido llevar un poco de tranquilidad a sus seguidores diciendo, nada muy grave. Todo controlado. Han sido días de angustia, pero por suerte ya están en casa. Por eso mismo agradeció a todo el equipo médico que trató al niño de 12 años. Lo que sí no esperaba es que apenas les dieran el alta a su gran amiga, Rocío Carrasco, se apersonara para acompañarla.